Hola a todos, el día de hoy les voy a compartir tres secretos que seguramente no te dicen los viveros cuando compras tus plantas. Y comenzamos. Mi nombre es Sol y si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas aquí en la parte de abajo y que comentes y lo compartas. Tal vez otras personas van a necesitar esa información porque te voy a contar solamente tres secretos que seguramente no te dicen los viveros o que, bueno, que muchas veces ya, pues uno que ha tenido plantas o que las ha comprado, ya hemos caído en cuenta de estos, como de estos tics que ellos tienen. Voy a mostrar, el primero es la adaptación. Entonces te voy a mostrar esa planta que yo tengo aquí porque miren, o sea, es que esta se ha puesto muy feita porque, como les digo, el primero es la adaptación. Y es que cuando las plantas las tienen en los viveros siempre solemos verlas muy, 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 pero muy florecidas. Pero miren esta, también tenía sus flores, pero el cambio de adaptación fue tan drástico. O sea, no tuvo ni adaptación porque realmente fue tan drástico el cambio que la planta se puso así. Se marchitó totalmente porque le dio sol directo. Entonces, una de los primeros sería la adaptación. Siempre que tengas tus plantas tienes que esperar unos días o unas semanas para que tus plantas estén bien y ya puedan pues adaptarse al clima donde tú las estás llevando o al interior de tu casa, a donde la quieras poner. Y el segundo es trasplantar tras la primera semana. Entonces recuerden que, o sea, este va muy de la mano con el de la adaptación. Porque prácticamente, por ejemplo, como esa planta que yo tengo aquí, que está súper bonita, creo que ya aparece en otros videos, por ahí de pronto se ve, estaba florecida. Entonces lo que no debemos hacer es trasplantarla recién la compramos, porque como les digo, viene un proceso de adaptación. Y miren esa plantita, lo que hicimos, lo que hicimos fue como trasplantarla muy rápido y en una maceta demasiado, demasiado grande. Aunque todavía sus hojitas se ven verdes, pero pues ya poquito a poquito sus flores y el estado, como se ve, puede ir cambiando. Así como está. Entonces, el otro es esa, la adaptación. Entonces, recuérdate de no trasplantarla recién la lleves a casa, porque entonces esta parte va como mucho con la adaptación, de que los viveros por lo general les ponen polisombra, no las ponen a sol directo, porque si las ponen a sol directo tus plantas se pueden quemar. Recuerda que hay algunas plantas que soportan más el sol que otras, como la sansevieria, pero las plantas que por sí que traen flores no soportan tanto el sol directo porque están como más delicadas y se pueden quemar y morirse. Otra cosa es también en que los viveros siempre tienen como un riego constante, riegos medidos, no como cuando la tenemos en casa, que de pronto algún día se nos olvida o puede que la dejemos afuera en nuestro patio y que si llueve le caiga todo el aguacero de toda la tarde o toda la mañana. Entonces siempre tienen que tener también en cuenta esto, porque tu planta de pronto se puede estar muriendo por pudrición, o de pronto si el riego no es constante y te demoras mucho puede que se esté secando. Entonces debemos estar también muy pendientes de esa parte. El tercero, que también es muy importante, es que siempre que vemos las plantas florecidas siempre queremos comprarlas, porque es lo que más nos llama la atención cuando vamos a comprar una planta, que siempre, siempre está florecida. Y entonces por eso compramos una, compramos otra y compramos muchísimas, muchísimas plantas. Pero cuando las llevas a casa siempre dejan de florecer, tienen periodos en que no sabemos ni por qué florecen, qué les está pasando, si es que, o sea, no tenemos ni idea. Muchas veces nos preguntamos el por qué, pero no sabemos qué hacer. Pero ellos también siempre llevan un control, como un ciclo de fertilización en las etapas de crecimiento de las plantas. O sea, cuando están pequeñas, cuando ya están en su etapa mediana y cuando están en su etapa adulta, para que ellas florezcan y mantengan esa constante floración y siempre se vean súper, súper bonitas. Y por eso, si de pronto también quieres tener una planta en tu casa y no sabes cómo fertilizarla, entonces te voy a dejar por aquí un enlace, un link. Por aquí en alguno de esos dos lados te voy a dejar un link en donde te enseño a preparar un fertilizante casero para que lo mires y entonces también empieces a practicarlo con tus plantas para que sean súper, súper bonitas. Y esto es todo por el día de hoy, así te mando muchos, 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 muchos besos. Ay, recuérdate suscribirte en la parte de aquí abajo, toca la campanita para que siempre, siempre te lleguen las notificaciones. Apenas se suban videos, te lleguen las notificaciones. Te dejo las mismas redes sociales para que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Y toca la campanita. Y te suscribes. Te mando muchos, muchos besos. Nos vemos en otro video. Chao.